Hola, ¿cómo están? Le damos la más cordial bienvenida a la distancia a todos y todas los que de a poquito se van a ir conectando a nuestro conversatorio de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. En esta ocasión, el conversatorio tiene relación con las Omares. También se llaman OCARES, también se llaman Asuntos Evangélicos y significa Omares, Oficinas Municipales de Asuntos Religiosos. El rol de las oficinas y su vinculación específicamente con las iglesias evangélicas. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente conversar sobre esta temática que es de bastante contingencia. A nivel nacional hay alrededor de 63 oficinas municipales de asuntos religiosos y cada una de ellas está guiada casi el 80% por personas evangélicas. No tanto así como por mujeres. Entonces tenemos en esta ocasión dos invitadas que van a estar compartiendo con nosotros sobre la temática desde su experiencia. Les quiero contar que hay un versículo que guiará nuestro conversatorio, que es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y dice así: En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, la pregunta que nos va a guiar en esta tarde y que vamos a trabajar en torno a toda la conversación con nuestras hermanas es: ¿cuál es el rol de las oficinas municipales de asuntos religiosos, específicamente en la sociedad chilena? ¿Y cómo es su vinculación con las iglesias evangélicas? Les quiero contar un poquito quién es la comunidad, cuál es la institución que nos alberga, cuál es la institución que nos cobija cada día a los alumnos, a las alumnas también. La Comunidad Teológica Evangélica de Chile es una institución que surge del deseo y compromiso conjunto de hermanos y hermanas de diferentes iglesias que en una perspectiva más bien visionaria crearon esta Casa de Formación Teológico-Pastoral en 1964. Su finalidad es servir al pueblo evangélico chileno. La comunidad teológica es una institución integrada por diversas iglesias históricas y pentecostales. Tiene 59. Bueno, ya este año, en el 2024, estamos en octubre cumpliendo los 60 años al servicio del pueblo evangélico. Por lo tanto, para la comunidad es muy relevante conversar de distintos temas que son de contingencia. Por eso agradecemos que ustedes sean parte de todos los conversatorios que se dan por lo menos una vez al mes. Y en este sentido, agradecemos al área de educación continua que nos permite estar acá conversando con nuestras hermanas. Se las voy a presentar. La primera persona que nos acompaña es nuestra hermana Marina Moya Flores. Digo hermana porque las dos son de confesión evangélica, entonces ahí van a contarle un poquito más de su vida. Ella es gestora de la sección de asuntos religiosos de la Ilustre Municipalidad de Quilicura. Es licenciada en teología del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios y actualmente está estudiando trabajo social. Marina, ¿quieres saludar a las personas que se están conectando? Hola, buenas tardes Karina en primer lugar, buenas tardes a todos y nada, primero que dar las gracias por esta invitación, por esta instancia de poder visualizar el trabajo que realizamos las oficinas de asuntos religiosos y contenta, contenta de poder compartir esta instancia. Gracias, Marina, por acompañarnos. Gracias por abrirte a esta invitación. Por otro lado, nos acompaña también la pastora Karen Silva. Ella es capellán. De profesión es laboratorista dental, es fonoaudióloga, es estudiante actualmente de administración pública y lleva 6 años trabajando como encargada de la Oficina de Asuntos Religiosos, pero de la comuna de Coronel. Y también es pastora, así que Karen, si quieres, saludas al público. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias, Karina, por esta hermosa invitación que nos has realizado. Nos sentimos muy complacidos y gratos de poder estar explicando y conversando un ratito sobre el funcionamiento de la oficina acá en Coronel. Gracias, Karen. Bueno, vamos a dar inicio. También queremos abrir el espacio a la conversación a las personas que se van a conectar y que están conectándose. En los comentarios pueden escribir
Pueden escribir preguntas, consultas, dudas también que tengan, porque si bien es cierto, las oficinas municipales de asuntos religiosos están en 63 comunas, no son muy conocidas. De hecho, por eso también es la necesidad de conversar de su rol, cuál, qué realizan, cómo trabajan, qué han realizado o qué quieren realizar. Entonces, desde ahí hacemos también la apertura para que ustedes puedan escribir en los comentarios aquellas consultas que quieran realizar, ya sea las invitadas o directamente hacer un comentario de lo que estamos hablando. Entonces, abrimos el conversatorio, ¿les parece? Súper. Queridas, queremos empezar preguntando sobre su opinión respecto al surgimiento de las oficinas municipales de asuntos religiosos en Chile. Ya vamos a ir desde Chile para ir bajando un poquito más a las comunas, porque hace 10 años atrás no había más de 20, 10, 15 oficinas municipales de asuntos religiosos y paulatinamente se han ido abierto en distintas municipalidades. ¿Por qué creen ustedes, Marina, por qué crees tú, Karen, que existe esta necesidad de las municipalidades para crear una oficina que trabaje específicamente con asuntos religiosos? Ahí le entrego la palabra a Marina y después si nos puede acompañar con la respuesta a Karen. Bueno, yo creo que dentro de las necesidades de las oficinas comunales o municipales, sin duda que está el poder territorializar, ¿verdad? La labor del gobierno local hacia las comunidades religiosas, ya tanto de las iglesias evangélicas como de los otros credos que puedan estar presentes en cada comuna, ya, y esto con la finalidad de poder resguardar, ¿verdad?, desde algo legal como es el poder ejercer, ¿verdad?, la libertad de culto, pero también poder avanzar en que las instituciones o las organizaciones puedan participar en el accionar de cada municipio, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso nuestro, poder tener representantes dentro del COSOC, fomentar también el tema de la legalidad de las distintas organizaciones que están en los distintos territorios. Gracias, Marina. Y Karen, ¿qué piensas tú? ¿Por qué surgen las OMARES? ¿En qué contexto? ¿Y por qué crees tú que se empiezan a abrir las puertas a las en las municipalidades específicamente? Creo que sin lugar a duda uno de los principales razones tiene que ver con el relacionamiento. En nuestro caso en particular, hay un gran porcentaje de pueblo cristiano que no tenía dónde derivar sus solicitudes, sus inquietudes, sus asesorías legales, su trabajo, mostrar su trabajo social. Por lo tanto, era necesario poder levantar la oficina para poder relacionarnos y para que el municipio tuviera también su representante y el pueblo cristiano también pudiera participar de las actividades que realizamos como municipio. Por lo tanto, creo que se hacía muy necesario el acercamiento. Y hasta la fecha creo que lo hemos logrado bastante bien con las comunidades de fe. Gracias. Hemos conocido que hay OMARES, OCARES, Oficina de Asuntos Religiosos. ¿Ustedes me podrían indicar, por ejemplo, qué significa la sigla OCARES? ¿Y por qué hay esta distinción también entre distintas municipalidades en torno al nombre que se le asigna a la oficina? ¿Ya? Y también tal vez explicar la estructura, porque dentro de lo que son las municipalidades hay una estructura que es el DIDECO. Dentro del DIDECO generalmente están estas oficinas de asuntos religiosos. Es más, muchas de las oficinas no necesariamente tienen solo asuntos religiosos, sino que también, según lo observado, hay personas que tienen varios cargos, varios proyectos o programas a cargo, además de asuntos religiosos. Entonces, si usted, Karen, me puede explicar por qué también se llaman OCARES o asunto evangélico y qué otros nombres también conoces. Sí, la verdad es que en nuestro caso nos llamamos Oficina Municipal de Asuntos Religiosos, principalmente porque es un programa justamente de la DIDECO con fondos propios municipales con los que desarrollamos nuestras actividades sociales, religiosas y también espirituales.
Y estamos en esa visión, en esa visión nos llamamos OMAR justamente por eso, porque trabajamos desde el municipio viendo la necesidad de contingencia de la comuna en términos religiosos y ver cómo desde el municipio podemos ayudar. Y hemos ayudado con cosas bien interesantes, hasta con materiales de construcción a algunas entidades religiosas. Entonces, principalmente nosotros somos OMAR por esa razón, por el tema de los fondos del presupuesto. Entiendo, claro. O sea, ustedes tienen asignado un presupuesto para el proyecto, para el programa de Claro, asuntos religiosos. tenemos un presupuesto anual con el que vamos trabajando desde cosas tan sencillas como cursar una solicitud de un espacio público, hasta desarrollar megas eventos como el Coronel que aportamos en la Marcha para Jesús, que específicamente acá son muy masivas. Entiendo. Bueno, les contaré que a nivel nacional no todas las oficinas tienen un presupuesto. De hecho, algunas oficinas municipales de asuntos religiosos solo tienen los sueldos de las personas que trabajan en la oficina. Entonces, es difícil también como porque hay una diversidad de oficinas y hay una diversidad de necesidades y hay una diversidad también de formas de entender para qué es la oficina de asuntos religiosos. Pero nos gustaría conocer justamente sus experiencias y en ese sentido, tal vez Marina, decirnos, dar a conocer cómo fue el contexto en el que surge específicamente la Oficina de Asuntos Religiosos de la Comuna de Quilicura, los objetivos con los que empezó a trabajar y con los que está trabajando actualmente, y tal vez un poquito en la historia, ¿no? La historia de Quilicura. Yo personalmente llevo, o sea, relativamente nueva en la oficina. Nuestra oficina tiene ya un historial, por decirlo de alguna manera. Más o menos se inició en el año 2010 y en un principio efectivamente fue entregada a la Iglesia Evangélica. Estuvieron, creo que en dos periodos por ahí, unos pastores y luego ya se hizo más a través de personas que trabajaban dentro del municipio y hoy día, por ejemplo, el actual coordinador, que es mi compañero, tiene alrededor de 8 o 9 años ya como a su cargo, digamos, la oficina. Nosotros nos llamamos Sección de Asuntos Religiosos porque, tal como lo planteabas tú, Karina, somos parte del Departamento de Organizaciones Comunitarias, que a su vez este pertenece a la Videco, ¿ya? Sin duda, la oficina nace con esa, como tal como decía Karen al principio, con esa necesidad de promover, ¿verdad?, una relación fluida con todos los sectores religiosos para poder trabajar de manera constante, conocernos, poder bajar todo lo que es desde la municipalidad hacia a las instituciones y también, tal como lo decía Karen, desde el trabajo que cada organización realiza, cómo poderla compatibilizar y también unir al trabajo desde la municipalidad o en comunión con la municipalidad, ¿ya? Así que eso, dentro de nuestros lineamientos está el poder tener esta, como decíamos, esta relación, el llevar a que todas las organizaciones puedan participar en la comuna, acceder a los espacios comunales, ya de nosotros desde la municipalidad, otorgar también esa fluidez para que ellos puedan acceder a estos lugares, cosa que muchas veces en otras instancias no se daba. Ya, nosotros como oficina hemos ido creciendo de a poco, no hace muchos años que estamos teniendo un presupuesto que tal vez nosotros como parte de la oficina tal vez desearíamos más, pero la verdad es que hemos podido ir logrando a medida del trabajo el poder tener estos recursos también para poder desarrollar ciertas actividades que tenemos y ya tenemos presupuestos para actividades que son hitos dentro de nuestro desarrollo de trabajo de la oficina o de la sección, ya, y cada día hemos podido ir avanzando y sin duda siempre la municipalidad está dispuesta a trabajar y entregar dentro de los rangos, ¿verdad?, que les sean pertinentes y que puedan accionar para ciertas actividades con las organizaciones religiosas.
Entonces, está desde el 2010 la oficina abierta de Quilicura. Nuestra de Quilicura, sí, tiene más o menos su comienzo para ese año. Súper. Así que ya llevamos un Y en tiempo. el caso de Coronel, querida Karen, ¿cuánto tiempo tiene la oficina? ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? ¿En qué Bueno, la contexto? oficina, sí, la oficina de programa como tal, sí, también estaba abierta, tenía varios años de funcionamiento en los gobiernos anteriores. No, no tengo la fecha exacta, pero debe ser unos 10, 12 años quizá abierta. Pero cuando recibí el programa, la invitación, la oficina, fue algo bien curioso porque sin el interés de jactarme de nada, recibimos una oficina muy vacía, técnicamente hablando, una oficina donde no había un formato digital, un formato físico, no había una pauta, un programa para seguir, sino que tuvimos que ir dándole forma en base, íbamos también aprendiendo cómo ejecutar el funcionamiento de la oficina. Así es que, claro, recibimos unas carpetas con alguna que otra fotito, alguno que otro contacto, pero tuvimos que crear, literalmente crear la oficina y digitalizar y hacer el papeleo completo, realmente completo. Entonces llevamos ya en esto, yo en octubre cumplo 6 años a cargo de la oficina y hemos tratado de ser, dentro de las posibilidades que tenemos, lo más eficiente posible, siempre considerando que el tiempo es poco y que también ojalá tuviésemos la posibilidad de tener más personal para poder delegar algunas responsabilidades como terreno, como desarrollo de eventos, asesoría jurídica y otro tipo de materias que tenemos que ir aprendiendo a veces sobre la marcha. Sí, hay algo que no pregunté, que tal vez no ha salido todavía, pero que Mariana algo dijo. En el caso de Quilicura hay un equipo de 2 personas, ¿cierto? Y en el caso de Coronel. En este minuto cuento con una secretaria de apoyo. Perfecto. Pero es solo para la oficina. Solo para la oficina, sí. Súper. Bien. Entonces, y el contexto, porque igual hay que decirlo. Cuando se abre una oficina de asuntos religiosos, se abre por una voluntad política. Hay que tener voluntad política para poder abrir la posibilidad de este diálogo con las iglesias, las comunidades de fe, las OBF, que son las organizaciones basadas en la fe. Entonces, ese contexto, ¿ustedes lo conocen o no lo recuerdan? El contexto político que dio paso justamente a la apertura de la oficina y que se ha mantenido con el tiempo independiente, al parecer, del alcalde o alcaldesa de turno. Mira, en nuestro caso, Karina, por lo que tengo entendido, bueno, nace de un contexto desde la comunicación de la alcaldía o del gobierno que estaba en ese minuto con la iglesia evangélica, producto de esto de conocer las necesidades, de poder tener ese vínculo, ¿ya? Por eso en un principio te comentaba de que había sido entregada a manos de la iglesia evangélica, en este caso específicamente, a través de pastores. Ya, ahora el contexto político específico del momento no lo conozco bien, ya, pero sí hemos ido evolucionando y como bien tú sabes, lamentablemente las oficinas de las OMARE o en este caso, dependemos un poco de los gobiernos comunales. Entonces, muchas oficinas comunales han sido cerradas producto de ciertos gobiernos que asumen, porque no, tal vez no son competencia de las líneas políticas y eso. Pero en nuestro caso, acá en Quilicura, gracias a la voluntad de los distintos gobiernos, hemos podido permanecer y crecer, creo que hemos ido creciendo en esta labor de desarrollo como oficina o sección de asuntos religiosos. Súper. Gracias, Marina. Gracias por contarnos. ¿Y en el caso de usted, Karen? En el caso nuestro era una cosa bien interesante porque había un concurso público para el puesto que había quedado vacante, cosa que yo no estaba muy vinculada con el ambiente político y también desconocía el tema de esta postulación, no tenía la menor idea, pero siempre hubo una buena relación, o digámoslo así, con el Concilio de Pastores local, con el alcalde, por lo tanto el alcalde solicitó de confianza, principalmente ojalá una mujer de confianza para que pudiera postularse a este cargo y efectivamente ahí por voluntad
voluntad divina del Señor, fui seleccionada para poder estar ocupando este puesto, en el que comento ya en octubre voy a cumplir 6 años. Hay muy buena relación con el alcalde y en nuestro caso el factor político tenía que ver con esta vinculación con las iglesias, porque llegaba mucha solicitud, mucha demanda, mucho que hacer cristiano, porque según el último censo por ahí del 2017, más del 70% de la iglesia, de la gente, del pueblo cristiano se consideraba evangélico. Así está no una iglesia, una comunidad de fe, pero se declaran evangélicos por nuestra cuna pentecostal. Entonces había mucho que hacer, ellos tenían, la parte cristiana tenía mucho que hacer y que decir en medio de la comunidad. Y el alcalde recogió las inquietudes, recogió la solicitud y dijo, bueno, alguien tiene que cursarla, alguien tiene que verlas, y hemos tratado de dar cumplimiento a, no se puede a todo, pero a la mayoría de las cosas que están a nuestro alcance, porque la oficina, dicho sea de paso, es muy transversal, hay cosas que dependen de nosotros, que podemos contestar, pero hay cosas que se derivan a diferentes departamentos y programas, y que dependen mucho de cómo los otros programas responden con eficiencia o no a las solicitudes que ingresamos. Porque, siendo honesto entre nosotros mismos, el pueblo cristiano lamentablemente sufre una cierta suerte de discriminación en los lugares donde está y se mira con menos valor el aporte de la iglesia o con menos importancia lo que la gente cristiana solicita. Gracias, Karen. Marina, bueno, Karen ya nos contó un poquito cómo llegó al cargo de la oficina a través de un concurso público dirigido mediante el Concilio de Pastores también, y también porque hubo una voluntad política del alcalde, lo cual me parece buenísimo porque vemos la necesidad de trabajar directamente en las municipalidades con personas que también sepan trabajar la temática. En el caso de usted, Marina, ¿cómo fue el encuentro con la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos de Quilicura? Bueno, en el caso mío, el coordinador había estado por mucho tiempo él solo, ¿ya? La oficina anteriormente había contado con más personas dentro del desarrollo, y en un momento quedó solamente el coordinador, y bueno, al asumir nuestra actual alcaldía, se da este presupuesto para poder contratar a una nueva persona, una nueva integrante que viniera a ser parte del equipo de la sección. Y es allí donde yo postulo también un concurso donde tuve que pasar todas las instancias, entrevistas psicológicas y todo el proceso hasta que fui avanzando y bueno, finalmente tuve la entrevista con la alcaldesa y me adjudicaron el cargo. Esa es un poquito mi historia que sin duda obviamente tenía que reunir parte, o sea, no parte, tenía que reunir los requisitos que solicitaban en el perfil para ocupar este puesto, que en este caso, como te decía, en mi lugar es el de gestora, el poder estar, yo hago harto trabajo territorial, dentro de mis labores tengo a cargo los programas de desarrollo de monitoras en violencia contra la mujer, derechos humanos, salud mental, hoy día vamos por un nuevo proyecto que es el de familia protegida, que estamos haciendo ahí unas capacitaciones a través del gobierno para enfrentar situaciones de catástrofe y así. Ese es un poco más mi área enfocada también y por supuesto mis estudios teológicos fueron los que dieron la base para poder estar acá, para también hacer ese vínculo más teológico, ¿verdad?, con las diferentes credos, con las diferentes comunidades que están presentes en nuestra comuna. Gracias, Marina. Si tuviéramos a los alcaldes escuchando, no sé si van a escuchar, tengamos fe que van a escuchar, o a las alcaldesas escuchando y quisieran, o los Dideco también, quisieran abrir una oficina municipal de asuntos religiosos, pero no tienen idea cómo hacerlo. Y tuviéramos que definir el perfil de la persona que va a trabajar en la oficina. ¿Cómo creen ustedes que le aconsejarían? ¿Cuál sería o debería ser el perfil de la persona que va a estar en ese cargo? Ahí le paso la palabra a Karen y después a Marina.
Pensándolo desde, bueno, estoy haciendo una asignatura que se llama gestión pública y pensándolo desde el enfoque de la gestión pública, creo, la nueva gestión pública, creo que el enfoque tiene que ser, a mi juicio, es súper bueno tener los conocimientos técnicos, yo lo encuentro maravilloso, creo que son súper necesarios, pero creo que uno de los perfiles que en lo personal me identifica es que sea una persona sumamente empática, que tenga la capacidad de poder escuchar, que tenga la capacidad de poder responder con diligencia a las solicitudes, que no deje, no le olvido los requerimientos de las cartas que nos llegan, y también que esa persona, bueno, aparte de tener mucha empatía, mucha cercanía, que sea también de un perfil bastante sencillo, humilde, no concibo el egocentrismo con un cristiano, creo que no van de la mano, creo que al contrario, nosotros representamos a Dios, a Cristo, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces creo que por ese lado, digamos, creo que ese perfil debe coincidir. Y por otra parte, el tecnicismo, que es sumamente necesario, como yo te mencionaba, Karina y Marina, recibimos una oficina sin información, sin carpeta, sin base de datos, sin nada, y tuvimos que crearla, pero para crearla había que tener conocimiento, manejar los Office más básicos, tener un conocimiento de tecnología. Y empezar a desarrollar en base al conocimiento y a las necesidades, la oficina y la documentación necesaria, hacer fichas de ingresos, fichas pastorales, determinar cuántas comunidades habían, tanto evangélicas, católicas, testigos de Jehová, etcétera, en la comuna, ver cuántos pastores estaban viudos, por ejemplo, viudas, cuántos de ellos tenían necesidad. Y eso nos ha permitido generar algunos operativos sociales, en nuestro caso, con ayudas de vales de gas, ayudas de cajas de alimentos, o visitas en terrenos para entregarles materiales de construcción, para impulsar un poco la obra que desarrollan. Pero si no había información, no se podía hacer nada. Por lo tanto, el perfil para mí tiene que ser una persona bien humilde, bien sencilla y con las competencias técnicas también profesionales. Gracias, Karen. ¿Y Marina? Bueno, creo que sí, me sumo a lo que plantea Karen, pero también creo que es sumamente importante el tema de poder tener una apertura en el desarrollo de la gestión. Como bien decía Karen, es importante saber un poquito de administrar, de tener ciertos conocimientos como para poder gestionar de manera correcta. Pero en mi caso creo que es fundamental también tener esta apertura en base al respeto, a la tolerancia, como decía Karen, ya para que nuestro trabajo sea un trabajo eficiente y respetuoso con todos los credos. ¿Ya? En mi caso, tú lo decías, Karina, lo manifestaba al principio, yo sí profeso la religión evangélica, pero en mi desarrollo laboral va más allá de eso, ¿ya? Y creo tener y puedo decir que me llevo muy bien con todos los representantes, tanto de la Iglesia Católica, la comunidad musulmana, la agrupación Krishna que tenemos que trabaja con nosotros, y así con todos, con aquellos que vengan independientes desde su denominación o credo. Ya, yo creo que eso es fundamental porque nuestras oficinas son asuntos religiosos, ¿ya? Exacto. No necesariamente asuntos evangélicos, y yo creo que ese es el desafío que hoy día tenemos las OMARES. Creo que tenemos que tener esa apertura, y sin duda que una persona que pueda lograr esto va a ser una persona que no esté buscando poder detrás de esto, ¿ya? Sino que solamente desarrollar un trabajo eficiente donde se visualice y se reconozca el trabajo de las iglesias en el desarrollo social que tienen en medio de los territorios. Yo creo que eso es lo importante. Sí, creo que has puesto sobre la mesa un tema sumamente relevante, querida Marina, y es el tema de que las oficinas son oficinas de asuntos religiosos. Si bien es cierto, del 100%, yo diría que un 70% está dirigido, guiado, y quienes están en la posición de los cargos son evangélicos, no significa que la oficina sea evangélica. Sino que en realidad deben aprender a gestionar justamente mediante lo público el tema religioso con diversas religiones, con diversos credos,
por diversos credos. Y ahí tú ya nos comentaste cómo ha sido tu experiencia, pero nos gustaría saber cómo ha sido la experiencia de Karen con los distintos credos en Coronel, cómo te has vinculado, cómo abres las puertas, cuál es el diálogo que hay. Te escuchamos, Karen. Gracias. El trato tiene que ser respetuoso para todos, principalmente por ahí, porque yo no soy dueña de la verdad ni de la razón, por lo tanto, el trato tiene que ser igual para todos. Hemos hecho bonitas vinculaciones. Mira, te lo doy con este ejemplo. Una oportunidad hablé con el párroco local y me dice, pastora, ¿sabe qué? Es la primera vez que logro hablar con una evangélica de esta manera sin que me tire las vírgenes ni los ídolos por la cara. Y me llamó mucho la atención su comentario porque me llevó a reflexionar y a pensar en que en lo cerrado de mente que somos muchas veces, en creer que podemos de alguna forma infectarnos al conversar con otras personas de otros credos religiosos. Y la verdad es que tienen un mundo maravilloso por explorar y hemos hecho muy lindos nexos con la Iglesia Católica, con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días también, principalmente desde el área social. Ellos tienen mucho avance social. Mm-hmm. Y son de bastante ayuda en la comunidad. Con la Iglesia Testigo de Jehová también hemos tenido vinculaciones en cuanto a invitarlos como representantes de autoridades a diferentes actividades, aunque ellos por lo general son un poquito más reservados, más herméticos en su trabajo, pero lo que es invitaciones también han accedido y han participado con nosotros en inauguraciones, en el Día Internacional de la Biblia, por ejemplo, o diferentes actividades. Y hemos tratado de tener bonitas relaciones. Me gusta mucho trabajar con la parte social de cada uno de ellos. Pues los mormones, ellos, por ejemplo, tienen talleres de inglés, talleres de música, y sacarle provecho un poquitito a cada acción social que ellos pueden desarrollar. Así que en términos generales, tenemos buena relación. Obviamente la relación más grande se da con el mundo evangélico, porque en Coronel supera el 70% y son quienes cursan la mayor cantidad de solicitudes, pero no quiere decir que no trabajemos con el resto, al contrario. El 70% en Coronel. Sí, no más. Sí, sí. Son de las regiones más evangélicas a nivel nacional. Sí. Interesante ese fenómeno. Y en el caso, Marina, de Quilicura, ¿cómo son las proporciones en términos religiosos de la comuna, en la comuna de Quilicura? Más o menos. Bueno, yo creo que igual, o sea, en cuanto a constitución o a población, digamos, de iglesia, siempre la iglesia evangélica es la que tiene más organizaciones o a través de la comuna, ¿ya? Si bien son un gran número, nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de unas 310, 320 iglesias en toda la comuna, dentro de las cuales yo creo que efectivamente el 70% corresponde a iglesias evangélicas, y las demás están entre las católicas, la episcopal anglicana, la adventista, los testigos de Jehová, la iglesia de Jesucristo de los Santos, pero sin duda la iglesia evangélica siempre es la mayoritaria. ¿Ya? Y bueno, nuestra vinculación con ellos, de verdad que tal como decía Karen, ha sido muy buena. La Iglesia de Jesucristo de los Santos es una iglesia muy colaboradora socialmente. También nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos desde las herramientas que ellos poseen, que son muchas capacitaciones, que ayudan a la comunidad, y hemos tenido dentro de los mismos templos de la iglesia a distintos, a católicos, a evangélicos, tomando los cursos que imparte la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que eso también es una gran apertura y que antiguamente no se veía ni se pensaba que podía llegar a ser una realidad. También nosotros, por ejemplo, trabajamos con la comunidad islámica de Chile, en la cual tenemos ya hitos en nuestra comuna, como la celebración del Iftar, la celebración del Día del Niño en la comuna con la comunidad, y en donde participan las iglesias, participa la iglesia evangélica y todos los que invitamos, nosotros invitamos a todos. Y todo el que se quiera sumar a estas actividades es bienvenido y podemos estar. Hemos tenido actividades donde están todos presentes, representantes de todas las denominaciones de nuestra
iglesia. Hace poco tuvimos un encuentro de mujeres, que se llama Encuentro de Mujeres, la espiritualidad como punto de encuentro. Reunimos alrededor de 250 mujeres de todos los credos y la verdad es que hasta el día de hoy muchas mujeres que por ahí me encuentran me dicen que quedaron encantadas porque había mujeres musulmanas, krishnas, católicas y de las evangélicas de todas las denominaciones que puedan haber y nos reunimos bajo un mismo techo, bajo una misma charla y así que no, el trabajo ha sido muy, muy bueno en ese sentido y creo que tenemos una muy muy buena relación con con los distintos credos de la comuna. Qué bueno, entonces podemos decir, podemos aseverar que sí hay diálogo interreligioso, sí. Hay diálogo interconfesional también, hay diálogo ecuménico al parecer, y tal vez hacer esa distinción de los conceptos, el diálogo interreligioso con distintas religiones, que ya han mencionado varias acá, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, bueno, los testigos de Jehová están considerados, entonces los Hare Krishna, etc. ¿Hay alguna de esas religiones con las que les cueste más conversar, con las que les cueste más dialogar, que han tenido algún tipo de dificultad para acceder? Y tal vez aconsejar ahí, desde su propia experiencia, algunas estrategias para poder llegar justamente a las otras, a la otra diversidad de religiosidad, de religiones. Y después voy a hacer otras preguntas más específicas que tienen que ver justamente con eso, porque en los últimos años lo que vemos más bien es una modificación de la religión, ¿no? Y pasando un poco más por las espiritualidades, sobre todo en los jóvenes, ¿cómo ustedes afrontan también ese tipo de situaciones? Pero primero hablemos de el tema del trabajo directo con las otras religiones en las comunas. Marina, perdón, ¿verdad que tengo a dos personas? Marina y después Karen, disculpen. Bueno, en el caso nuestro yo creo que tal como manifestaba Karen, creo que la iglesia se me fue el nombre de estos que están de Jesucristo de los Santos de los últimos días. No, la que están siempre en la calle. Testigos de Jehová, perdón. Son tantas las religiones que ya nos pasan. Sí, son muchas. Los testigos de Jehová, creo que ellos son de las comunidades que cuesta más trabajar, que, tal como decía Karen, son más herméticos, son muy respetuosos, sí, nosotros con ellos trabajamos, ellos son muy ordenados, por ejemplo, acá ellos ocupan puntos en nuestra comuna, en las plazas, en distintos lugares, y son muy ordenados, siempre están pendientes de hacer la solicitud para pues, nosotros poder decretar esa acción, cosa de que ellos no tengan ningún problema, si alguien les dicen por qué están acá, no, estamos con los permisos correspondientes, los decretos y todo, ¿ya? Pero en cuanto al desarrollo de acciones, ellos se retienen mucho. Yo creo que es una de las comunidades que nos ha costado un poquito conquistar todavía en ese aspecto, inclusive que participen de algunas acciones que hacemos a nivel general. Creo que eso es como en el caso nuestro. Iglesia, y mira, y creo que dentro de la iglesia evangélica también hay un cierto número de iglesias que de alguna manera también se resisten al trabajo con las oficinas de asuntos religiosos. Yo creo que hay ciertos prejuicios, ciertas cosas malentendidas desde el trabajo que se hace, desde la oficina, nos ven a veces como interventores o nos pueden ver como que queremos politizar ciertas acciones, ¿ya? Y yo creo que eso, bueno, es parte del trabajo que se ha estado realizando y que seguiremos realizando para poder acercar y mantener esta comunicación que es parte de la labor fundamental de nuestras oficinas, así que por esa parte. Gracias, Marina. Karen, ¿quieres agregar algo más? Como tanto las palabras de Marina, creo que le pondría idem. Y vive. Sí, yo, claro, lo mismo, la comunidad de los testigos de Jehová, que es maravillosa en lo respetuosa que es, muy respetuosa. Sí, pero son herméticos en su trabajo interno. Pero hemos conquistado un sector que ya los invitamos a participar como autoridades de su comunidad y ya asisten. Ya por lo menos a esta íbamos bien. Pero hay algo bien interesante que observar, que es como dice Marina, justamente con el lado resistente o de alguna manera del mundo evangélico. Uno, en el rechazo a la figura femenina
pastoral femenina, en mi caso, en el cargo. Un tema de cultura machista que ronda Coronel Lota o la zona sur. Ahí como que entrar en algunos sectores todavía es un poco complejo. Hemos tenido algunas situaciones desfavorables, yo lo digo muy personalmente, he tenido algunas exposiciones en redes sociales innecesarias, algunas funas malintencionadas, muy malintencionadas, por parte de varones. Generalmente con las mujeres no he tenido algunas complicaciones, pero con hombres machistas, sí, cristianos evangélicos. Complicaciones porque no aceptan el liderazgo femenino, no aceptan la figura de la mujer, menos pastoral, ya hay que esta doctrina de que no hay pastor y toda la cosa. Entonces están cuestionando muchas veces el liderazgo de una y también porque propiamente son un poco aparte, no sé cómo mencionarlo, pero se apartan, son aquellos que no quieren tener vinculación con la oficina, como dice Marina, que quieren hacer las cosas por su cuenta, a pesar de que uno no intenta politizar ni intenta ser proselitista con ellos. Al contrario, nuestra intención es poder tenderles una mano, orientar, ayudar, pero cuando uno intenta ayudar, hay un sector que lo considera como persecución, que, cosa, perdón, tan sencilla como un permiso, un espacio público, una plaza en nuestra zona, generó un tremendo debate porque se nos acusó de persecución al mundo cristiano por predicar. Y tergiversaron toda la información cuando en realidad era, por favor, nos organizamos para que no haya tope de actividades con otras oficinas, otros programas y con el municipio en el espacio de la plaza que están concurridos. Y tergiversan la información y hacen acusaciones. Y en este puesto que uno está bastante expuesto, se viven situaciones que son medias penosas. Sí. Bueno, es lamentable que sucedan estas cosas, Karen, pero sí, estoy de acuerdo que el tema de llevar lo religioso, liderar en temas de religión, ser mujer igual influye. Influye para bien, influye para mal, influye de alguna manera. No sé si Marina quiere decir algo al respecto. Sí, no, sin duda. O sea, yo también desde mi lugar, aún no siendo yo no soy la coordinadora, digamos, de la sección, pero sí la que tiene mucho vínculo a través de los programas que desarrollamos con las comunidades. Y sí, de principio cuesta mucho, sobre todo de parte de los varones, sin duda que cuesta la llegada, cuesta poder entrar, que consideren que tu trabajo es válido, ya, pero creo que vamos avanzando y creo que yo soy de las que no me resisto a este caminar de que se pueda entender de que las mujeres somos, como dice la palabra de Dios, somos creadas a imagen y semejanza de Dios, igual que los varones. Entonces, ahí ya entramos en un tema más dogmático, pero sin duda que el desarrollo tanto del varón como de la mujer en medio de una oficina, creo que no debiera mirarse con menosprecio porque lo realiza una mujer. A mí, mi realidad es que de repente le dicen no con su asistente a mi compañero, ¿ya? Entonces, con un dejo de darle ese, porque para muchos pastores, sobre todo en el ámbito cristiano, evangélico, más fundamentalista, ¿cierto? Este rol del varón y todo eso, y que la mujer siempre está dos escalones más abajo, entonces lo hacen notar mucho, ¿ya? Entonces, no es que su asistente o que me. Entonces, yo la verdad es que me río porque entiendo que es un concepto ya que ellos lo tienen enraizado y que espero que en algún minuto puedan también entender de qué se trata en realidad. Y de que el hecho yo no me presento como pastora ni tampoco como teóloga, ¿no? Yo es parte de mi trabajo y es el cumplir y acercar las cosas que tenemos que hacer, los programas, las metas, los desafíos que tenemos como oficina para seguir avanzando y mejorando nuestra comuna en este ámbito, porque al final de cuentas, mira, cada integrante de la iglesia es un ciudadano de nuestra comuna. Y eso es lo que a nosotros Claro. nos importa desde la labor municipal.
¿ya? Y si lo podemos canalizar a través de la oficina, es a lo que hemos sido llamados y es nuestro trabajo. Sí, un trabajo bastante territorial que hay que potenciarlo, el trabajo de la vinculación de las personas que están en territorio con la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos, y claro, porque es un trabajo muy bonito también el que están haciendo ustedes, esta vinculación y trabajo directo con las iglesias. Nos gustaría saber cómo son las iglesias evangélicas en Coronel y cómo son las iglesias evangélicas en Quilicura, porque siempre se habla de las iglesias evangélicas, pero no sabemos descriptivamente más o menos a qué nos referimos. No sé, tal vez hacer una pequeña descripción de 2 minutos, yo sé que estoy pidiendo harto, pero tal vez pensando un poco que quiénes son las que más participan en las iglesias, hombres o mujeres, ¿están creciendo las iglesias evangélicas en Coronel o en Quilicura o están menguando? Porque igual hay una baja, hay un movimiento estadístico por lo menos de las iglesias, y hacia dónde están enfocadas las iglesias, más hacia el proselitismo religioso o también tienen un desarrollo social en cada una de sus comunidades. Tal vez en 2 minutitos contarnos un poquito cómo están las iglesias evangélicas en cada una de sus comunas. Pastora, Karen, y después Marina. Sí, en Coronel estamos en creciendo todavía. Estamos con una gran cantidad de iglesias. Estamos justamente ahora, solicité apoyo personal en terreno para ir nuevamente a revisar la base de datos que ya tenemos de las entidades religiosas y comprobar que esta coincida los resultados que ya tenemos con la actualidad, y hemos visto que han estado creciendo muchísimo. Yo me arriesgaría a decir que estamos sobre las 500 iglesias, quizás para 600 iglesias en Coronel, formándose iglesias nuevas. Mira, hay algo, Karina, que está pasando bien interesante, que yo le puse así como por nombre el éxodo de las misiones, porque hay muchas iglesias que se están formando, privatizando de las misiones, por el hecho de que los estatutos de estas mismas les prohíben muchas cosas, y porque también le exigen muchos de los bienes o todos los bienes que tienen ellos en sus filiales donde fueron asignados. Entonces, eso ha hecho que muchos pastores desistan o salgan de las misiones a las que pertenecen, y comiencen a formar sus propias iglesias. Eso, por lo menos, aquí está pasando bien frecuente. Y eso ha permitido que crezca el número de iglesias en Tomás, que hay que decirlo también, ha crecido en los garages de las casas, en los patios de las casas. Bastantes tomas de terrenos irregulares también, como decía Marina al comienzo, se está dando. Entonces, en cuanto a número, nosotros estamos creciendo. Sé de algunas que se han cerrado, pero son las mínimas en comparación. En términos de balance son las mínimas. Ahora, en términos sociales, las iglesias, claro, siempre tienen un potente trabajo social, son proselitistas 100%, y también trabajan socialmente con la intención de poder ganar estas almas para el Señor. Entonces, ¿qué te puedo decir de las iglesias en general? Sí, van creciendo, son proselitistas, tienen trabajo social bien bonito. Nosotros sacamos un proyecto aliado con una iglesia hace poquito, que era un curso de instalaciones eléctricas domiciliarias, y a través de eso también buscaron el proselitismo, llevándolos a la iglesia de una determinada corporación. Entonces, están creciendo las iglesias en Coronel. Lamentablemente tengo que decir, hay muchísima división también. Yo aquí me la voy a jugar. Creo que la mitad de las iglesias que existen son bien formadas, bien constituidas, y quizá la otra mitad, o quizá un poquito menos, son de división. Más informales. Sí, de no estoy de acuerdo, de no me gusta esto y lo otro, y vamos formando nuestra propia visión. O sea, hay una fragmentación que se ve constante, como una constante en las iglesias. Y en cuanto a temas de género, ¿hay más mujeres, más hombres, más niños, hay harto joven? Mira, lo que yo he observado es una carencia de juventud y de niños. Van porque van con sus padres, porque no pueden decidir todavía. Pero en cuanto a términos de adolescencia y juventud, son muy poquitas las iglesias que logran conservar un número de jóvenes dentro de sus iglesias. Creo yo que terminada la enseñanza media, los jóvenes toman sus decisiones y terminan de salirse de las iglesias, porque comienzan en su mayoría a trabajar o en estudios superiores, y conocen un mundo que no se les reveló cuando niños. Entonces, quieren vivir lo que no vivieron, porque ellos comentan, porque se han sentido reprimidos en estos espacios
donde nos enseñaron principalmente lo que es la religiosidad, más que el encuentro directo con Dios. Entonces, cuando descubren este mundo, se revelan de alguna manera y se apartan de la fe. Entonces, las iglesias están bien seniles. Yo diría que son más seniles que juveniles. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una realidad que se repite a nivel nacional, querida Karen. Y Marina, ¿cómo son las iglesias en Quilicura? ¿Cómo están? Bueno, sin duda que no se aleja de la realidad que nos comentaba Karen. Nosotros tenemos un gran número de iglesias, como te decía, deben ser alrededor de más de 280 iglesias en la comuna, dentro de las cuales mayoritariamente están formadas por personas adultas, sobre todo las iglesias más tradicionalistas o tradicionales de la comuna, ya con una población mayor importante, prácticamente muy poca juventud. Ya creo que yo sería un poquito más crítica tal vez en el sentido de que creo que si bien han aumentado el número de iglesias, ha aumentado eso, el número de agrupaciones de iglesias, pero no de miembros. Ya, porque justamente son de esta fragmentación que hay dentro de las mismas iglesias. Ya, de repente yo me he encontrado con realidades de que de una iglesia se han generado una o dos iglesias más, ya producto de las divisiones, producto de las formas de desarrollo y todo eso. Un poco así. Nosotros en la comuna sí yo veo una cierta apertura de sobre todo las iglesias con pastores más jóvenes, otros como por ejemplo la Iglesia Bautista, que están teniendo esta apertura en cuanto al tipo de iglesia que hacen. Son las iglesias que están logrando mantener o atrapar a las jóvenes, ya iglesias con un número importante de jóvenes, pero son estas así como más puntuales. En cuanto al trabajo social, sin duda que todas las iglesias tienen, todas, por muy pequeñito que sea, tienen algo de trabajo social que se ve. Hay otras que lo llevan a esferas un poquito más grandes, ya otras iglesias que tienen proyectos súper llamativos y que nosotros ahí estamos trabajando para poder apoyarles y que puedan ser concretadas estos proyectos, porque va a ser inclusive un beneficio para nosotros como alcaldía, como comuna, ¿verdad? Entonces, sí hay un trabajo social importante de las iglesias. Y lo que más me gusta a mí personalmente es un poquito el poderse, esta apertura de poder hacer cosas en conjunto, trabajo colaborativo. Por ahí ya tenemos unos diálogos, comunicaciones entre la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas para desarrollar programas sociales en conjunto. Ya, y yo creo que eso es lo atractivo y es lo interesante de este trabajo. Si las iglesias evangélicas quisieran vincularse con ustedes, con las Omares, ¿cómo tendrían que hacerlo para poder empezar a trabajar algún proyecto? O si tienen alguna necesidad, ¿qué deberían hacer las personas de las iglesias? ¿Cómo se podrían vincular Marina y después Karen? Bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos nuestros canales de comunicación, que es la oficina, ¿cierto? Estamos ahí, tenemos nuestra propia oficina, tenemos nuestras redes sociales, y ahí empezamos a hacerlo. Nosotros también tenemos grupos, por ejemplo, por cada macroterritorio. Nuestra comuna está dividida en 6 macroterritorios, y con cada macroterritorio tenemos a todas las iglesias que están en los sectores, los tenemos ahí entregamos la información. Por lo tanto, hay un canal en ese sentido que fluye, que pueden acceder fácilmente a nosotros frente a una necesidad, ¿cierto? Si hay una petición con respecto a algo, solicitud de espacios para distintas actividades de colegio, del centro cultural, de las plazas, de los parques, de las canchas,
de las sedes sociales, inclusive, porque nosotros hacemos el vínculo con las juntas de vecinos para poder facilitar todo este nexo, ¿verdad? O estas peticiones, las ayudas sociales, aunque en realidad muchas veces nosotros somos los que acudimos a la iglesia para pedir ayudas sociales, porque como tú bien sabes, la institución a veces es más lenta, ya por los procesos propios que tiene. En cambio, la iglesia de repente frente a una necesidad puntual y que se quiere hacer algo rápido, es la iglesia la que está. De hecho, a nosotros nuestra alcaldesa nos reconoció en una oportunidad, dijo, hubo un incendio de 3 casas y cuando la municipalidad llegó, ya las iglesias estaban presentes en el lugar, con ayuda, con contención, ya. Entonces es un trabajo importante que se ha reconocido. También lo reconoció el presidente de la República en un encuentro que tuvimos con él, me acuerdo que tú también estabas, Karina, ahí. Entonces es importante porque es así, la iglesia siempre está ahí al tiro. Ya es fácil, y ese es un gran apoyo hacia las municipalidades, independientes de los gobiernos que estén, ¿verdad? Siempre ese apoyo es fundamental. Gracias, entonces, María. Karen, ¿qué podrías decirnos tú, cortito, para después darle espacio a una pregunta que quiero hacerle más personal? Sí, la iglesia siempre es un buen SOS, es rápida en su acción, está formada por gente generosa que está dispuesta a ayudar y justamente como dice Marina, a nosotros nos demora más el papeleo, dar vuelta con todo este trámite para generar la ayuda, pero la iglesia hay que destacarla por su acción social. Siempre están dispuestos a ayudar al prójimo y eso hay que valorarlo. Sí. Yo diría que al revés, hacer la invitación a las iglesias, a las personas de las iglesias, a todos y todas, a que se animen también a participar y a entablar esta relación y este diálogo con las municipalidades a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, porque eso va a permitir generar este puente entre lo que ya se está haciendo, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos una buena idea, pero en realidad otra persona ya lo hizo, otra iglesia ya lo está haciendo, entonces eso nos permite no duplicar esfuerzos. ¿Para qué? Si hay otras comunidades, entonces el diálogo acá es sumamente importante y para eso creo que ustedes como buenas mediadoras van a poder facilitarlo. Entonces la invitación es a que las iglesias puedan acercarse a las municipalidades y también a que pidan OMARES, Oficinas Municipales de Asuntos Religiosos, para las otras más de 100 comunas que no tienen Oficina de Asuntos Religiosos. Sí. Finalmente, una pregunta más cercana y más personal, y es como, ¿por qué finalmente decidieron ustedes trabajar en las oficinas de asuntos religiosos? ¿Qué las motiva a ir cada día a trabajar a esa oficina y vincularse específicamente con, en el caso de las iglesias evangélicas, vincularse con las iglesias y también con otras religiones? ¿Cuáles son sus motivaciones, querida Marina, y después nuestra querida Karen? Bueno, personalmente yo llegué a este puesto bien así, casi ocasional, ya no lo busqué, no fue, pero realmente ha sido un trabajo muy lindo en el cual desde mi cosmovisión creo que puedo desarrollar ciertas cosas en favor de favorecer, ¿cierto?, al desarrollo de acciones. Creo que tengo una beta social importante, por eso también hoy día estoy estudiando trabajo social, porque creo que me ayuda mucho al área que yo desarrollo dentro de la sección. Y porque para mí es importante tener esta vinculación con las personas. Creo que la iglesia en general, todas, ya tienen una labor social que deben desarrollar, que deben visibilizar también, ya que deben aunar fuerzas para hacer este trabajo de mejor manera, y no muchas veces como a forma de competencia, porque lamentablemente también lo vemos a veces que se trata de competir en quién hace el evento mejor y eso, y yo creo que en mi trabajo por lo menos es poder canalizar todas esas fuerzas y hacer cosas importantes, desde lo más pequeño hasta lo
más grande que se pueda desarrollar, porque es importante y es igualmente bueno, ¿ya? Pero para mí eso es lo que me mueve, o sea, el poder ser un aporte frente a nuestra comunidad, frente a nuestros vecinos, frente a tanta necesidad, Karina, Karen, que hay, que conocemos en los territorios, ya yo a través de la vinculación que tenemos con organizaciones comunitarias, con los territoriales, nos damos cuenta de tantas realidades que hay, que yo digo, ya, pues la iglesia, ahí es donde la iglesia debe estar, ahí es donde la iglesia debe accionar, y ese es el trabajo que nosotros intentamos hacer, de poder vincular, de poder hacer parte de la iglesia, ya, que no siga encerrada en las cuatro paredes, sino que vea más allá de sus templos y vea más allá de las propias realidades que sin duda las tienen en medio de sus propias comunidades. Gracias, Marina. Querida Karen. Yo en mi caso tenía una bien particular. Siempre sentí que la iglesia cristiana, hablo en términos generales, y todas las comunidades de fe, especialmente la evangélica, sufría discriminación por el simple hecho de ser un ente religioso. Y escuchaba cómo la gente no cristiana se expresaba de las confesiones de fe o ridiculizaba el nombre del pastor, ridiculizaba el nombre de algún líder. Y yo sentía dentro de mí este cosquillo en el corazón y trataba de decir, ¿cuándo será mi oportunidad para poder decirle, oye, no, no es el trato que le tienes que dar, no es así? Me sentía una especie de justiciera, por decirlo de alguna manera, y asumí la responsabilidad. Y cuando me empecé a enfrentar a personas que yo les escuchaba hablar de esa manera, yo les decía, oye, no, no es así. Tú te vas a dirigir al pastor o a la pastora de tal manera, con más respeto, lo vas a tratar de esta manera, no lo vas a ignorar, no lo vas a discriminar. Y comencé a abrir brechas de respeto, de unidad, que se les valorara, que se les respetara. Y hemos logrado hoy esa vinculación tan bonita, porque evento que hay, inauguración que hay, actividad que hay, siempre hay comunidades de fe en cada una de nuestras actividades, inaugurando lo que sea, y están ahí participando porque de alguna manera se les devolvió la honra. Y era uno de los propósitos que yo tenía de hacerles justicia a través de eso, que se les honrara y se les considerara en diferentes actividades. Gracias, Karen. Bueno, entonces ya estamos terminando. Primero invitar a las personas a contarles que la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que es la que proporciona el espacio para poder hablar de este tema, tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre. Así que si se animan a estudiar teología, recuerden que la comunidad tiene un convenio con la Universidad Católica Valparaíso que permite la validación del título. A través del Ministerio de Educación. Entonces, invitados, invitadas a poder participar, a poder inscribirse, a poder matricularse y animarse también al desarrollo de las teologías, porque ya hemos visto que se vienen nuevos trabajos a través, por ejemplo, de las oficinas de asuntos religiosos. Necesitamos personas capacitadas. Y en ese sentido, yo quiero felicitarlas a ambas por asumir este hermoso trabajo que no solo es público, sino que tiene que ver con lo privado. Cuando lo privado se hace público, ¿no? Felicitar a sus familias, felicitar a sus iglesias y que su comunidad se sientan orgullosos de la pastora Karen, orgullosos de la hermana Marina, que está haciendo un trabajo que es sumamente difícil y que Dios, mediante la sabiduría que le han dado a ustedes, han podido sobrellevar. En las reuniones previas que nosotras hemos tenido, he sentido lo difícil de la gestión pública de la religión en sus hombros, pero ustedes lo han logrado, y eso hay que felicitarlo, y lo están haciendo bien, así que solo me falta abrazarlas a la distancia, y que las iglesias que están escuchando también abran sus puertas a este diálogo tan necesario para lograr esos puentes de hermandad y las municipalidades y lo que decía Karen por ahí, la ciudadanía, ¿no? Nosotros somos ciudadanos también. No somos ciudadanos solo de en términos cristianos, sino que somos ciudadanos de este mundo, y en ese sentido abrir las puertas al trabajo directo con las municipalidades tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía y por ende el ejercicio de la democracia. Y gracias a Dios vivimos en una sociedad chilena democrática.
Pero por otro lado, también la invitación es a que los municipios abran sus puertas a las comunidades de fe, a los distintos credos, a las confesiones de fe, para que existan otras oficinas municipales de asuntos religiosos, y eso ayuda a fortalecer el tejido social y se pueda lograr un mayor impacto en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ya que bien decían ustedes, y lo recalco y lo subrayo, que las iglesias están cuando hay necesidades. A veces el Estado llega un poquito más tarde, pero las iglesias llegan primero. Entonces, este tejido social que hay en las comunidades, en las comunas, hay que protegerlo, hay que protegerlo. Así que, con estas palabras, les envío un abrazo cariñoso a Marina Quilicura y a Karen, a Coronel. El fin de semana estaré en Concepción. Ahí vamos a ver si es que podemos ir a encontrarnos, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y también le damos gracias a la comunidad teológica evangélica que permite este espacio de conversatorio. Bendiciones a todos y todas. Muchas gracias. Un abrazo para ambas. Chao. Igualmente. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Cariños a las dos. Cariños.